¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y al auditorio, como siempre. Pues sí, hace un día aproximadamente, la Unidad de Inteligencia Financiera, que dice Santiago Nieto, pues anunció el bloqueo de las cuentas bancarias de varias personas relacionadas con estas protestas en Chihuahua, y entre ellas, pues nos sorprendió cuando conocimos que José Reyes Baeza, ex titular del FOVISSSTE y del ISSSTE durante el sexenio de Peña Nieto, pues también había estado, también está en esa lista de personas con las cuentas bloqueadas por movimientos atípicos o irregulares de dinero, ¿no? Como sabes, Roberto, pues hay una, digamos, pues generó muchas suspicacias esta medida, porque José Reyes Baeza pues participó en esas protestas por el tema del agua allá en Chihuahua. Y bueno, pues después de participar en esas protestas por el tema de la presa La Boquilla, anuncian este bloqueo de cuentas por el tema de la estafa maestra. Y bueno, en efecto, José Reyes Baeza era el titular de FOVISSSTE cuando se produjeron estos desvíos a través de la Universidad del Estado de México a empresas fantasma. Es algo que está publicado y documentado pues desde 2017, ¿no? O sea, ya hace unos cuantos años, y ahora precisamente coincide este timing con la protesta en Chihuahua por el agua y el bloqueo de las cuentas. Por lo tanto, pues ha generado esa suspicacia, ¿no? De hecho, bueno, pues el afectado, José Reyes Baeza, ya salió a decir que esto era un tema político contra él, que evidentemente su participación es lo que motiva este bloqueo de las cuentas. Y bueno, pues nosotros también lo que preguntaremos a la Unidad de Inteligencia es desde cuándo está esta investigación, ¿no? Porque pues la verdad es que los tiempos sí coinciden, y estaría bien saber pues desde cuándo está esta investigación, que dice que van a presentar en los próximos días ya la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra José Reyes Baeza por estos desvíos, presuntos desvíos en la estafa maestra. Pero pues estaría bien que nos aclararan esto para evitar pues este tipo de digamos, de suspicacias, ¿no? Porque pues los tiempos sí coinciden, ¿no? No se sabía antes, es lo que me quieres decir. Es decir, que en medio de la protesta por encabezarlas, él le dan a conocer esto. No sabíamos antes del nombre de Reyes Baeza. ¿Es la primera vez que se da a conocer? Bueno, digamos, cuando se publicó la investigación de la estafa maestra, nosotros publicamos quiénes estaban en las dependencias implicados o dirigiendo estas dependencias cuando se produjeron los desvíos, y obviamente señalamos o expusimos el nombre de José Reyes Baeza cuando era titular del FOVISSSTE. También publicamos el año pasado, cuando comenzaron a haber sanciones en el FOVISSSTE a funcionarios por el tema de la estafa maestra, también publicamos ahí las relaciones de amistad y comerciales entre Reyes Baeza y un empresario digamos, que participó con varias empresas declaradas fantasma por estar en la estafa maestra. O sea, si es un tema que se ha documentado y que se ha publicado, esta participación, digamos, con él al centro del FOVISSSTE del ISSSTE cuando se produjeron estos desvíos, pero es ahora, digamos, 3 o 4 años después de que se publica todo esto, la investigación de la estafa maestra, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera pues nos sorprende con el anuncio del bloqueo de las cuentas, ¿no? Entonces, por eso ese es digamos, el tema por el que está habiendo tanta suspicacia, porque este bloqueo coincide con la participación de Reyes Baeza en las protestas recientes en Chihuahua por el tema del agua, ¿no? Bien, pues estaremos al pendiente. Manu, como siempre, muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, un saludo. Un saludo. Proyectopuente.com.mx.